Hola, gracias por acompañarnos. Iniciamos una emisión más de este espacio de noticias al día en este miércoles ya 6 de diciembre de 2017. Iniciamos con la información de interés general y es que el CELDIF de Tlaxcala otorgó talleres o realiza talleres en escuelas de todo el estado para fomentar valores y prevenir riesgos en las familias. Con el objetivo de prevenir riesgos psicosociales al interior de la familia, el CEDIF, a través del programa Buen Trato y Familia, trabaja con talleres para padres en los que se habla de diversos temas para otorgarles herramientas y habilidades que puedan utilizar para la formación de sus hijos. El programa de Buen Trato tiene una estrategia que se llama las 12 habilidades. Partimos de estas 12 habilidades para educar para la vida. Esto también se trabaja igual a la par, como te mencionaba, con padres de familia, niños y adolescentes. Te puedo decir, la primera de ellas es apego y amor, la segunda habilidad es identidad, la tercera reconocimiento, la cuarta comunicación efectiva, la quinta es convivencia pacífica. Y así nos vamos hasta cumplir las 12, la 12 te la menciono, que es sentido de vida. A los niños y a los adolescentes les tenemos que dar un sentido de vida. Indicó que con el tiempo la familia ha pasado por diversas etapas y ha evolucionado. Sin embargo, sigue siendo la base de la sociedad, de ahí la importancia de trabajar en su unión. Las funciones, pues, yo creo que han venido también desarrollándose de diferente manera, han cambiado los roles, ya no tan solo hablando de tiempos atrás, en donde la mujer se le atribuía el rol de educar, de proteger, de mantener más que nada el cuidado y pues las labores de la casa. Ahora pues ya lo comparte con su pareja. Indicó que estos talleres son impartidos en escuelas de los 60 municipios y continuará reforzándose con el fin de ayudar a las familias tlaxcaltecas. Destacan autoridades estatales labor en Tlaxcala por atención al sector salud, educación, civismo y cultura. Durante el primer año de gobierno se intensificó el programa de vacunación. Tlaxcala es hoy el primer estado declarado libre de rabia. A la par, se realizaron importantes trabajos en materia de infraestructura. Uno, para atender a los niños que viven con alguna discapacidad, inauguramos el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana en la Magdalena Tlatelulco. Dos, se inició la entrega de adaptaciones a centros de salud para ampliar sus servicios de maternidad. Tres, por primera vez opera un centro regulador de urgencias médicas en el estado, el cual permite coordinar logística y operativamente la atención de emergencias. Además, Marco Mena destacó la puesta en marcha del programa Bájale dos rayitas para reducir la incidencia de accidentes por alta velocidad. En cuanto a la labor que realiza el DIF, encabezado por la presidenta honorífica Sandra Chávez Ruelas, enfatizó la atención a las carencias alimentarias de la población vulnerable. Durante 2017, el sistema DIF Tlaxcala atendió carencias alimentarias con el programa de desayunos escolares. Esto implicó servir más de 18 millones de raciones alimentarias. El DIF también dedicó esfuerzos para atender a los niños de nuestra casa hogar. Aquí destaca que los niños se han integrado a escuelas públicas para su educación formal. En materia de educación, Marco Mena recordó que la reforma educativa es la transformación de mayor impacto en el país, por lo que en Tlaxcala trabaja para que sea exitosa. Por primera vez, realizamos el proceso de asignación de plazas docentes por medio de una plataforma que transparentó e hizo público el procedimiento. Gracias al magisterio, Tlaxcala está por debajo en la media nacional en analfabetismo, con 3% de la población. Ocupamos el cuarto lugar nacional con menor rezago en primaria y noveno sitio en lo que toca secundaria. En los próximos días estaremos inaugurando el Instituto de Profesionalización Docente, planteamiento de aliados desde campaña. Agregó que la eficiencia terminal en primaria es prácticamente del 100%, con lo que el estado se ubica por arriba de la media nacional y subrayó los logros del programa dual y los convenios con CONACYT. En materia cultural,
habló sobre los resultados obtenidos en importantes eventos como el carnaval y la feria. El carnaval de Tlaxcala generó un incremento de 6.3% en el número de visitantes en relación al 2016. Y en relación a la feria, me da gusto comentarles que en la edición 2017 se registró una afluencia de visitas de 1 millón y generó más de 2.500 empleos temporales. Continuando con más de la información relacionada al vecino estado de Tlaxcala y algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal Metrópoli Televisión, autoridades de Nativitas inician construcción de encortinado de drenaje en la comunidad de Tepactepec, con la finalidad de resolver el problema que se tenía con las descargas domiciliarias. Autoridades de Nativitas comenzaron este 4 de diciembre la construcción de un encortinado de drenaje sanitario en la población de Jesús Tepactepec. El alcalde Óscar Murías Juárez informó que en este proyecto se realizará una inversión de 234.064 pesos, con lo que además resultarán beneficiados decenas de productores del ejido El Jardín. Acompañado del presidente de la comunidad, Carlos García San Pedro, e integrantes de su cabildo, el alcalde refirió que las obras se llevarán a cabo en la calle sin nombre ubicada entre Avenida Santa Ana Portales y El Camino, en una extensión de 50 metros lineales de ambos lados. Los trabajos a realizarse consisten en excavaciones, construcción de plantilla, cimiento, achiques y limpieza en general mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, el FISM. El periodo de ejecución es de aproximadamente 18 días naturales. Finalmente, el alcalde exhortó a la población en general a ser vigilantes de los trabajos que se ejecutarán para garantizar que la obra sea de calidad y de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico. En más de la información y cambiando ahora de región, dentro de lo que es otras de las zonas, DIF de Texmelucan tramitará credencialización para personas con discapacidad. El pasado viernes 8 de diciembre, el DIF de Texmelucan llevará a cabo, o mejor dicho, el próximo 8 de diciembre el DIF llevará a cabo la credencialización de personas con discapacidad para que con ello puedan acceder a beneficios en el pago de bienes y servicios de acuerdo a convenios establecidos en cada estado. Entre los requisitos se encuentran el certificado médico original reciente que deberá indicar la enfermedad y discapacidad de la persona y puede ser expedido en el sector salud o en el CRI con un costo de 30 pesos. Asimismo, copias de CURP, acta de nacimiento e identificación oficial del INE, IFE, licencia o pasaporte, y si la persona beneficiada con la credencial es menor de edad, presentar copia de identificación del padre, tutor o persona que le acompañe al trámite. La cita para la credencialización es el 8 de diciembre en un horario de 9 a 2:30 de la tarde en las instalaciones del CRI ubicado en camino a las válvulas sin número de la colonia El Carmen, allá mismo en San Martín Texmelucan. Y bueno, pues recuerde que todo este trámite es presencial y completamente gratuito para todas aquellas personas con discapacidad. En otra más de las notas, se llegan a acuerdos vendedores y ayuntamiento de Texmelucan por espacios de venta navideña en inmediaciones del mercado Domingo Arenas. Locatarios del mercado Domingo Arenas de Texmelucan, de San Martín Texmelucan, mantuvieron cerradas los comercios o sus comercios y esperaron en Avenida Libertad la presencia del edil Rafael Núñez Ramírez, quien los recibió para manifestarle su inconformidad por los permisos que la Dirección de Fomento Económico dio a los ambulantes para sus ventas durante esta temporada navideña sobre la Avenida Juárez, misma que se encuentra alrededor del mercado municipal. Entre los acuerdos, autoridades y locatarios decidieron trasladarse a la ciudad de Puebla, donde se fueron recibidos por la Secretaría General de Gobierno con la petición del apoyo estatal para que el ayuntamiento retire a los informales que carecen del permiso y están fuera del padrón de los 437 espacios permitidos originalmente. En respuesta, los ambulantes de tres organizaciones decidieron cerrar algunas calles importantes como medida de protesta ante la cancelación del ayuntamiento
para instalar 26 puestos de vendedores durante esta temporada. Finalmente, los cierres viales y los ambulantes y mercaderes acordaron ante la autoridad municipal y la Secretaría General de Gobierno que ninguno deberá instalarse sobre la avenida Juárez, por lo que los comerciantes establecidos deberán limitarse a sus áreas de trabajo, mientras que los informales serán retirados hacia el Boulevard Xicoténcatl, ubicado a unas cuadras de la zona donde se generó pues toda esta serie de asuntos. Ya para cerrar este primer bloque de información, solicita Canaco Texmelucan aplazar trabajos en Avenida Libertad. En medio de un conflicto provocado entre ambulantes y comerciantes que hace unos minutos le comentaba del mercado Domingo Arenas, alrededor de 500 comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio Texmelucan, la Canaco, pidieron frenar el inicio de la cuarta etapa del mejoramiento urbano de la Avenida Libertad, que comenzará este próximo 19 de diciembre. Esto ante el temor de que las ventas puedan caer en un 60% durante esta temporada navideña. Asimismo, el sector exigió al edil la destitución inmediata del director de Fomento Económico, Gustavo Berra Medrano, por ser el responsable del crecimiento del ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad. Sobre la obra y en relación a la obra sobre Avenida Libertad, Torres Moreno señaló que los comerciantes no están en desacuerdo con el mejoramiento urbano, pero lo único que piden es que el Estado y el municipio consideren la petición de la Canaco para que la obra no inicie el 19 de diciembre, sino a partir del 8 de enero del siguiente año, pues obviamente en relación pues a estas temporadas, o a esta temporada mejor dicho, en donde pues bueno, muchas familias acuden o realizan visitas al Zócalo o realizan sus compras navideñas para bueno pues festejar toda esta temporada decembrina. Y bueno, pues nosotros nos vamos a una pausa, lo invito a que continúe con nosotros, regresamos con lo relacionado al o a algunos de los municipios del octavo distrito. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Buenas. Su primera enseñanza. Ay, mira mi cadita. ¡Wow! Titi, vamos a ver cómo veo. Su primera práctica. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Mi hijo no fue, muchacho! La última. ¡No se dañó a nadie! No culpes a la escuela, no culpes a la calle, no culpes a los amigos. Se aprende en casa. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerles siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores, en Manantiales. Llámenos, 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. We'll be right back.
Gracias por continuar con nosotros. Dentro de este segundo bloque le comento que ya las celebraciones comienzan allá en Coronango en relación a esta próxima Navidad. Ante la presencia de cientos de familias que asistieron al Zócalo de Santa María Coronango, la presidenta municipal Meli Makoto Chapuli realizó el encendido de las coloridas luces que marcaron el inicio de la Navidad 2017. Por cuarta vez consecutiva, la actual administración municipal realiza esta tradicional convivencia caracterizada por la armonía entre las familias asistentes. El encendido de luces se dio en la fachada de la moderna o de la actual presidencia municipal, el Zócalo, el kiosco y entre, pues bueno, diversas plantas y el tradicional árbol gigante. Durante esta noche familiar, Meli Makoto entregó plantas de Nochebuena a distintas familias y convocó a los presentes a mantener la armonía entre todos los ciudadanos. El primer cuadro del centro de Coronango permanecerá iluminado durante todo lo que resta del mes de diciembre y hasta la primera semana de enero del año 2018, por si usted, pues bueno, tiene ahí el interés de visitar este municipio de Coronango. Continuando con otra más de las notas dentro de este segundo bloque de información, autoridades dan banderazo de inicio a la construcción de la nueva telesecundaria Domingo Arenas de Chahuac. Este 5 de diciembre, las autoridades del municipio de Domingo Arenas, encabezadas por Francisco Meneses Muñoz, así como de autoridades o acompañado de autoridades educativas, padres de familia y vecinos de la colonia de San Agustín Chahuac, pues llevaron a cabo el banderazo de inicio de la obra de lo que será la construcción de la nueva telesecundaria Domingo Arenas de allá, de aquella colonia de Chahuac. Afortunadamente, con los convenios y con los procesos que hemos realizado, hemos tenido a bien poder adquirir el predio, también cosa que le agradezco. Aquí está el señor Rubén, ya tiene su bandera lista también. Les van a hacer un bardeado total, barda con la malla ciclónica, van a hacer un bardeado total de la periferia, que son 5.000 metros cuadrados, en eso consiste el proyecto. Son tres aulas, la dirección, módulo sanitario y la plaza cívica. Ese es el proyecto que van a realizar y que les van a entregar. Estamos esperando que aproximadamente podamos tenerlo, compañero de CAPSE, ya lo perdí. Por aquí anda 3 meses, 4 meses máximo. No nos equivocamos cuando en algún momento nosotros solicitamos con ustedes el apoyo, garantizando que íbamos a transformar y que les íbamos a hacer esta escuela. Hoy lo estamos cumpliendo, agradezco que nos hayan tenido la paciencia y el apoyo en algún momento. Y está regresando, la verdad es que es una satisfacción de manera personal y les garantizo que también de cada uno de los compañeros que laboran en la administración, es una satisfacción el poder regresar cumpliendo los compromisos que en algún momento hicimos. Y ya en su momento seguramente harán falta más cosas más adelante, porque pues obviamente al irse poblando más el tema de la misma institución, al tener más alumnado, vamos a requerir posteriormente seguramente de algunas otras aulas, alguna aula de medios y demás. Vamos a hacer el inicio de esto, que creo que es lo más productivo, y de ahí para adelante. Felicidades para Chagua, felicidades compañeros, enhorabuena, gracias a todos. Gracias. Continuando con más de la información, más de 800 vacantes se ofertaron en la primera Feria del Empleo de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo. En días pasados tuvo lugar o se realizó la primera Feria del Empleo de la UTH, ubicada precisamente allá en sus instalaciones, en donde se ofertaron diversas vacantes de 43 empresas del los sectores industrial, comercial y de servicios. El subsecretario de Trabajo y Previsión Social de la Secotrade, Rubén Huerta Yedra, presidió la inauguración y señaló que la Feria del Empleo es la búsqueda de más y mejores empleos para las familias poblanas, que es una de las prioridades del gobernador Antonio Gali. Para ello se ha trabajado con los diferentes sectores empresariales para ofrecer empleos y nuevas oportunidades a 147 profesionistas, 225 jóvenes y que buscan su primer empleo, 53 adultos mayores y 56 personas con discapacidad. Mientras que por su parte la delegada de la Secretaría del Trabajo en Puebla, Vanessa Barahona, señaló que a través de esa secretaría se realiza vinculación con las universidades
para lograr que egresados de instituciones como la UTH reciban capacitaciones adecuadas a las necesidades de los empresarios, y felicitó a los estudiantes por tener la oportunidad de estudiar en esta universidad. Por último, el rector de la UTH, Gabriel Martínez Parente Rangel, agradeció la presencia de todas las empresas que se dieron cita en aquella universidad y, por supuesto, ofertando las diversas vacantes. Ya para concluir con nuestra información de este día, de este miércoles mitad de semana, autoridades de Huejotzingo conmemoran Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, así como la presidenta del Sistema Municipal DIF, Sujei Flores Bravo, encabezaron este 5 de diciembre la conmemoración, convivencia y actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, contando con invitados de Puebla y Tlaxcala, y en su discurso ambas autoridades hablaron sobre la relevancia de las obras que se realizan en el Centro Histórico de Huejotzingo para la inclusión de todas las personas, asimismo de la importancia de tomar conciencia en todas las edades, especialmente en los jóvenes, para respetar a los demás y a ellos mismos, tener buenas actitudes y prevenir accidentes que pudieran generar discapacidad en cualquier persona. Muchas gracias por estar acá para poder realizar esta conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que efectivamente fue el pasado 3 de diciembre de este año 2017. Sin embargo, por algunas cuestiones de agenda y de igual forma en relación a diferentes obras que se están haciendo aquí en la zona de la cabecera municipal, el día de hoy lo estamos llevando a cabo. Pero nunca es tarde para poder hacer un reconocimiento, para poder realizar también una actividad que nos permita tomar conciencia, que nos permita examinarnos al interior, que nos permita, pues en un momento dado también, conocer de diferentes experiencias de hermanas y hermanos que tienen alguna discapacidad. Y leía yo el día de ayer por la noche algunas frases que están relacionadas precisamente con esta conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en donde se hablaba de que la única discapacidad que realmente puede tener el ser humano es la mala actitud. Y por supuesto también leía yo acerca de que efectivamente el miedo se establece por parte de muchos pensadores como la principal discapacidad que pueda tener el ser humano. Y cada día, por hacer un mundo, un estado de Puebla, un municipio de Huejotzingo más incluyente. Por eso, la vez pasada que tuvimos este mismo festejo en el año 2016, comentaba yo con algunos de ustedes que las obras que se estaban o que estaban planeándose para el Centro Histórico de Huejotzingo, por supuesto que iban a ser obras que nos permitieran que técnicamente pudiera existir una inclusión real. Lo estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que podamos empezar desde el corazón de nuestro municipio, que es el Centro Histórico, y que haya una auténtica inclusión, que haya accesibilidad para todas las personas. El trabajo que se hace hoy como ayuntamiento es diferente. Tenemos la oportunidad de poder alcanzar más y mayores metas, y pues aquí en este ayuntamiento de Huejotzingo, independientemente de que sé que nos visitan de Tlaxcala, que nos visitan de otros municipios, que nos visitan de Puebla capital, que tiene grandes presupuestos, que tiene grandes espacios y todo ello, les digo que aquí en Huejotzingo, que aunque es un municipio mediano, también cuentan con un aliado a todas las organizaciones. Les pido a los jóvenes que prevengan, que se cuiden. El alcohol, créanme que no deja nada bueno, únicamente lastima lo que es tu salud, daña tu organismo y pues puede provocar lo que es un accidente, y es una enfermedad que a lo largo te causa no nada más problemas a ti, sino también a toda tu familia. Todos saben que nosotros contamos con un CRIM, un centro de rehabilitación integral, y todo esto para las personas del municipio que tengan una discapacidad, que tengan un accidente y quieren rehabilitarse,
tengan unas instalaciones con material digno para que puedan rehabilitarse. Las terapeutas trabajan diario, están de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Yo los invito a que se acerquen, a lo mejor a veces se les hace costoso, pero nosotros, a través de programas, a través de apoyos, podemos ayudarlos y que reciban sus terapias para poder rehabilitarse. Y bien, de esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias Salía. Lo invito a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión el próximo viernes alrededor de las 10 de la noche. Recuerde, el lunes y miércoles a las 9 y el día viernes alrededor de las 10 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala, en donde, bueno, le damos a conocer información que se va generando con el paso de las horas dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, algunas zonas de la región y por supuesto de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásenlo muy bien, que tenga una muy bonita noche. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.